han fijado este temazo ya como sí, prácticamente sí, sí. por tu sección para siempre. Estoy dici, dici. Eres lo más rockero de la ciencia. Bueno, bueno, felicidad, felicidad. Felicidad, soy felices. Uy, sí. Hoy, ah, sí. esa, esa pregunta sí es como muy demasiado genérica, demasiado profunda. Podríamos hacer Un programa especial, programa Maratón Tips, para hablar solo de... Hablemos de la felicidad. Bueno, además cada uno, ¿no? Tiene que definir lo que es para él la felicidad, porque además sí. no es importante hacerlo, porque si uno no sabe si está siendo feliz, si uno no, no claro, me termina sí. y, y dice, ¿para mí qué es feliz? Pues el trabajo, pues si trabajo seré feliz. Sí, si no, sí. No, sí, vosotros os consideráis razonablemente felices, diríamos. Sí. Hombre, yo sí. tengo mi teoría sobre sí. la felicidad. Sí. Ah. Yo creo que la felicidad en sí como concepto genérico en sí mismo no debe de existir yo entiendo que en la vida son momentos, momentos de felicidad que uno tiene que procurar estar cerca siempre de esos momentos Está ¿no? bien. Sí, son no. puntuales y te pueden encharcar para que sienta la necesidad que estás claro. humedecido por la felicidad o uno, pero o uno puede ser, ser feliz en un momento determinado de su vida estar triste sí es decir, sí no, claro no eso confundir... por supuesto uno, que ser feliz no quiere decir estar así contento todo el rato no la felicidad es, es como dices son momentos y puede ser también un estado más general lo que ocurre cuando decimos estamos felices es un poco lo que decíais ¿no? ¿en qué lo basamos? ¿qué qué dices? ¿qué elementos tienen que haber en mi vida o qué elementos tienen que faltar en mi vida? No tienen que estar, estorban para que yo sea feliz. Esto diríamos que ya nos lleva a una especie de medición de la felicidad. Uh -huh. ¿se puede medir la felicidad? Es verdad lo que decías que cada cual es feliz a su manera y hay muchos. Pero dentro de mi manera de ser feliz. Hay momentos en los que estoy más feliz o menos feliz, ¿no? Digamos que mi idea de felicidad o cómo me acerco a eso lo puedo medir más o menos. Y de eso venimos un poco a hablar porque si algo se puede medir Eh, ¿Hay matemáticas ahí? Pues te digo una cosa, las matemáticas han hecho infeliz a mucha gente, entre otros a mí. A mí las matemáticas me han martirizado durante mucho tiempo y me han quitado Pobre. la posibilidad de ser feliz. Bueno, vamos a remediar eso. Venga, va. <laughs> a ver, ¿cómo se mide la felicidad con números, con fórmulas? Bueno, hay, un gente, poco a... hay gente que lo ha intentado, ¿eh? Hacer una fórmula para la felicidad. Hubo unos psicólogos hace unas décadas que incluso propusieron la fórmula de la felicidad. Pero no ha funcionado nunca. Siempre que ha habido estos, estos intentos de una fórmula para ser feliz, no ha funcionado nunca. Pues porque, como es que hay muchos matices, ¿no? Y hay muchas formas de decir. Pero sí que es verdad que hay sitios donde se mide. Eh, hay hay... Formas, hay un informe mundial que, que mide el grado de felicidad que tenemos en los distintos bueno, países. Bueno, de hecho, es verdad que hay un país concretamente que, que trata de medir el grado de felicidad de sus, de sus habitantes. Bután. Bután. Y, y además Bután. estuvieron nuestros mochileros, mochileros? Sí, recorriendo contentísimos Bután. por lo que sea. Por o lo sea, que sea, algo así como el índice de de felicidad bruta, ¿no? Sería. Hombre, suena raro eso, o índice bruto de felicidad, suena un poco como impositivo, ¿no? Pero sí, hay países que miden el producto interior bruto, ¿no? Esto lo medimos todos, uh -huh. que también lo de bruto no sé muy bien a qué viene, pero el producto interior esta brutalidad de producto interior que tenemos, pues hay países como Bután que miden el como el índice de felicidad uh -huh. y de, su gobierno se empeña en Aumentarlo. Mm -hmm. Bien, ¿Y, ¿y dónde compran el, el metro para medir la vara de medir la felicidad? Eh, claro, porque esto es, es, es difícil de, de mesurar. Sí, ellos tienen unos criterios que, sobre todo, van con el modo de pensar oriental, allí en Bután. ¿no? Hay otro índice que se llama el, el Informe Report Mundial de la Felicidad, el World Happiness Report, que se lanza cada año en torno al Día Mundial de la Felicidad, que hay un Día Internacional de la Felicidad. ¿Y en qué día caes? El 20 de marzo. ¿Qué es este lunes? Mm, Madre o mía, sea, este ahí. año cae el lunes, el día de la felicidad. Pues, pues es un muy mal día para la Seguro feliz, que ¿eh? no será el día de la felicidad, Qué entonces pues, te lo, te lo, ya te lo, te es lo, el lo pre tiempo, bueno, te estoy prediciendo. ya. Así, a pronto. El lunes. Es el cumpleaños de nuestro editor, de Ernest, ah, el, el día 20 concretamente, así que tenemos una excusa. Pues es el día del Mundial de la Felicidad, el día internacional, y ahí se saca un informe. World Happiness Report, donde eh, teniendo en cuenta muchos factores eh, de, de la vida de los países, factores económicos, de bienestar material, digamos, también factores políticos, como uno se encuentra con respecto a la indefensión legal o a la corrupción que... Factores medioambientales, ¿no? factores el sol, medioambientales, la luz... Factores incluso afectivos, pues se trata de dar un índice de felicidad eh, a cada uno de los países y esto se mide por regiones, etcétera. Entonces es interesante, ¿no? Una especie no, no, sí. de visión de, bueno, de cómo de felices somos en, en cada uno de los, Como... de los países. Sí. Y, es, es... Y, y aquí, ¿cómo estamos en España? Pues mira, en España, yo que soy así optimista, yo diría que España es de los sitios más felices ¿Qué hay. Pues estamos el 37. ¿Qué uh, estás... En el 2016 estuvimos en el 37. Hemos bajado, ¿eh? Madre mía, antes ¿a qué, a antes qué posición? Estábamos mejor. Antes estábamos mejor. Estábamos en el 37, estamos en el 37, el lunes sabremos. cómo está España en el nuevo índice de la felicidad. El 37 de 160, que no está mal. ¿eh? Bueno, 37 de no 160 está, está, bien, está, muy bien. Está bien. Está Podemos bien. ser muy optimistas. Pero, ¿y, respecto. ¿Y quién se lleva la palma aquí en el ranking? Dinamarca. Dinamarca, ¿eh? Dinamarca son los que dicen que son más felices. Pero hace años, además, que se viene sí. diciendo esto. Los daneses están, están on fire. Está, los daneses están que lo petan. Sí, son muy felices. Pues, mira, uh -huh. pues son así. Oye, antes de la crisis eran los islandeses, creo. Islandia está también en el top 3, creo. Y mira que tienen sí. un clima uh -huh. como para. Pero, se los, ve estar con... picando muelas, pero eh. se los ve contentos. Entonces, yo aquí vengo a traer como una especie de propuesta de que usemos las matemáticas para la felicidad, pero no como una fórmula, sino como una metodología. A ver qué os parece. Yo tengo más bien una propuesta. Eh, Venga, que vamos Venga. a ello. Habéis oído hablar, y está de moda, el Big Data o Big Data, Hombre, que es. se llama. ¿no? Ah, en este programa se ha oído sí, hablar sí, prácticamente solo de eso. Se ha oído de mucho de eso. Sí. Bueno, pues tú coges datos, porque tenemos datos de, de todo, y las empresas, los gobiernos los utilizan para según qué cosas. ¿no? Pues yo que sé. Y hay algoritmos que, pues por ejemplo, Netflix lo utiliza para proponerte películas, series que te han gustado. Los supermercados los utilizan para vender. En los bancos se utilizan. El, en el periodismo el, también, datos, en el periodismo en, de datos. En el periodismo también se utilizan. Entonces, tratando de medir variables tú obtienes un resultado, decir, quiero que mi empresa mejore en estos en estos parámetros, quiero que mi, mis ventas mejoren porque voy a vender a la gente estas cosas, quiero que se vean estas series porque eh, bueno, pues, ¿por qué no utilizamos eso para la felicidad? Uh -huh. Es decir vamos a utilizar el big data, tenemos muchos datos disponibles, tenemos algo con lo que comparar, es decir pues la gente es más feliz si ocurren tal 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 cosa, usemos los algoritmos en beneficio de la felicidad de la gente, yo lo veo, vamos yo Oye, eh, eh, andamos un poquito un justo del tiempo, pero esto se, puede ampliar? esto se puede ampliar un poquito. Hombre, pues es lo, un poco como decías, ¿no? que se habla del big data y de los algoritmos para mejorar resultados en, en todos los ámbitos. ¿no? Está como desde aquel inicio de los supermercados con aquello que se llamaba el data mining, la minería de datos, que decía, mira, pues hemos descubierto que quien compra, es un ejemplo muy tonto, ¿eh? pero que con compra pan también compra huevos cuando viene al supermercado. Pongámoslos separados. Así pasan por todos los sitios y a lo mejor pican en alguna otra cosa. Ah, bueno, biching. eso es lo que hacen con nosotros en internet, ¿no? Que eso es. bueno, rastrean nuestros gustos y luego cuando estás consultando según qué páginas te van la intercalando viene, ahí toda esa publicidad personalizada las las publicaciones de Facebook que Facebook te ofrece de tus propios amigos no te las ofrece todas. Te ofrece algunas y con unas prioridades basada en tus hábitos de navegación. Vale, y eso es la felicidad, entonces ¿cómo lo ponemos en práctica? Pues yo diría Vamos a hacer nuestro pequeño big data calabaza de data. A lo mejor tomarnos un un poquito de racionalizar la felicidad. ¿Qué cosas, incluso medibles, me hacen ser feliz? Pararme fríamente decir, ¿qué decisiones puedo tomar para que estos pequeños parámetros pueda los aumentar? Y luego que vengan los técnicos En otro momento y nos puedan decir, mira, pues hay cosas que no estás midiendo y que también claro, contribuyen. Es que eso es muy importante, lo, lo digamos al principio cuando hemos empezado a, a charlar, Edu, que si no sabemos lo que nos hace felices es imposible saber si llegaremos algún día a ser Así. felices, ¿no? O sea, es muy importante. Sí, sí, sí Claro, tienes que marcar esos clara, objetivos sí. lo que, de lo que es para ti la felicidad. Eso sería entonces eh, el tip que nos dejarías hoy. Pues yo hoy voy a partir una lanza por las matemáticas. No sé si el dinero da, da la felicidad o no. Las matemáticas sí. Las <laughs> no. matemáticas. Caso, en tu caso es evidente porque es una sonrisa de oreja. Díselo a, oreja a tus alumnos. Tendríamos que hacer ahí un big data. Tendríamos Hay que, multiplicar que... La felicidad. sacar datos sí. de ahí. Pues mira, ¿eh? la multiplicación es un dato matemático. Claro que sí. A mí el parámetro que me falla realmente, básicamente siempre es el, el, del, dinero. el del dinero. He hecho no. unos algoritmos y da y siempre me falta por lo que sea. Pero aún así que son feliz, ¿eh? fíjate. fíjate. Claro que fíjate. Que sí, sí que <laughs> Oye, muchas gracias. Bueno. Nos quedamos con ese consejazo y utilizaremos las matemáticas para multiplicar nuestra felicidad. Gracias. gracias. Adiós.